La primera infancia son los primeros años de vida de los niños y las niñas y es la parte fundamental para el desarrollo integral de los adultos. El programa de la primera infancia me ha parecido muy interesante, ya que aquí aprendemos a interactuar con los niños, estamos con ellos. Es muy importante porque no solo para los niños, sino también para los papás, porque aquí se dan muchas charlas muy interesantes en las cuales les podemos enseñar muchas cosas a los niños, no solo aquí, sino también en la casa. Entonces es un programa muy, muy interesante, me ha gustado mucho, la verdad. Con primera infancia nos permite profunda satisfacción, porque podemos observar y ver por nosotros mismos cómo ha sido el impacto en los niños y en las niñas y en sus familias, evidenciando que la intervención estatal a través del Ministerio de Educación y el Bienestar Familiar son positivos para garantizar el presente de los niños y de las niñas pequeñas. Pues la experiencia que hemos tenido con el programa ha sido muy satisfactoria, ya que nos han brindado mucha asesoría familiar, talleres familiares, todo lo que tiene que ver con familia y con el crecimiento de los hijos. Niños felices, un mundo mejor. Esa es nuestra campaña a través de crear un entorno familiar, que es el que maneja la Fundación Amanecer, en los municipios de Buenavista, Pijao, Córdoba, Pilar y Salinas. ¿Qué es el entorno familiar? Es involucrar a la familia como agente educativa en aspectos fundamentales de la educación inicial de los niños y niñas menores de 5 años. Esta modalidad brinda atención integral en cuidado, nutrición, en participación, priorizando la población desplazada, indígenas, afrodescendientes y niños y niñas con discapacidades físicas y mentales. Primordialmente atendiendo la población 1 y 2, ubicados en las zonas urbanas y rurales de los municipios que venimos trabajando. Las familias se benefician porque todas las educaciones familiares que les damos a ellas las enriquece y les ayuda a ellas a estimular a sus niños, a estimular a sus bebés desde el vientre y a que sean unas mejores personas para que cuando ya entren al colegio, a la escuela, cuando ya empiezan el grado 0, ya los niños se vuelven más sociables, tienen muy buena autoestima, tienen buen conocimiento con los demás, con los objetos, con todo el mundo que los rodea. La Fundación Amanecer se ha caracterizado durante sus 20 años de existencia en el trabajo educativo y social con niños pequeños, niños en edad escolar, con juventudes y hoy especialmente con primera infancia. Estos chiquitos que van a ser atendidos de una manera más especial, más detallada, para que podamos garantizar que están creciendo con todos sus derechos garantizados, los derechos que corresponden a los niños y a las niñas, para que sean el día de mañana jóvenes y adultos con todos sus potenciales en desarrollo. Solamente lo logramos si rodeamos a estos niños de mucho amor, de una buena alimentación, de un buen cuidado y de la participación de sus familias. Pues a mí me parece muy interesante porque de igual manera la aprende a compartir con más niños y uno como mamá también comparte más tiempo con ellos. Que es muy bueno porque es una gran ayuda desde que uno está sin embarazo hasta porque ya después le vuelven y le brindan a uno la oportunidad de traer un bebé y también les van a dar una alimentación. Se ha realizado también un trabajo muy bonito en la India, es una vereda cerca a Finlandia en donde también los padres nos cuentan de que les gusta, que hay unas vivencias muy particulares de los papás en donde dicen que ellos nunca salían, o sea, ellos nunca salen con sus hijos. Y el programa les da esa oportunidad, esa opción de estar un rato, una tarde con sus hijos y compartir
los talleres, las capacitaciones, las manualidades, ¿a les gusta? Me ha parecido muy interesante porque pues aquí los niños aprenden muchas cosas y no solo los niños, también los padres, porque nosotros venimos a acompañarlos, estamos con ellos pues durante toda la tarde, interactuamos con ellos, jugamos, aprendemos muchísimas cosas. Yo, por ejemplo, casi no salía de la casa con el niño, mientras que aquí me estoy relacionando con mucha más gente, con muchos más niños, y pues no solo yo he aprendido muchas cosas, sino también el niño. Es como haberle dado la importancia absoluta que tiene estos primeros años en la vida de un niño y de una niña creciendo. Primera infancia les ha devuelto el espacio para ser y realizarse, como esos papás que también en dado momento y esas mamás se han soñado ser la mejor familia, ser los mejores mamás, los mejores papás. Y que sean los mejores hijos. Y además es mirar también, es de resaltar la participación de los padres en todos los eventos sociales y mirar ellos mismos cómo organizan. O sea, ellos mismos son los que proponen, ve, hagamos esto, vayámonos este fin de semana para tal parte. O sea, ¿cómo le proponen a los docentes realizar los talleres en otros lugares, en otros espacios, que también es parte, o sea, es fundamental para que ellos se distensionen, se olviden de sus problemas, se olviden de todo lo que tienen en sus casas, de sus labores, y compartan más y sea un lazo más estrecho entre el hijo y el padre? Indudablemente que primera infancia va a marcar un hito en los municipios, porque se está contribuyendo a enriquecer una comunidad, una ciudadanía proactiva, de manera positiva, porque van a ser adultos con mayor responsabilidad en la participación, porque entienden que los niños ya no quedan por allá en el olvido, sino que son la base de los municipios. Ha tenido una acogida importantísima, ya que les permite a las familias estimular a sus niños, les brinda un afecto. Mirábamos en algunos encuentros educativos que hicimos una terapia diciéndole a las mamitas que les manifestaran a sus hijos cuánto los amaban. Y ellas les daba temor, les daba pena decirle a los niños que los querían. Ellas los manifestaban, que ellas nunca le dicen a los niños, nunca les decían a los niños que los amaban. Entonces, yo pienso que la parte afectiva ha sido fundamental, porque las mamitas se sienten más comprometidas en el desarrollo de sus niños, puesto que a una mamá nunca le enseñan cómo ser mamá. Ella sabe que tiene que cuidar al niño, pero ella no sabe qué tipo de estimulación, qué tipo de afecto brindarle. La meta es garantizar que todos los niños y todas las niñas de Colombia y del Quindío estén favorecidos y podamos decir todos y todas que la niñez tiene garantizados sus derechos fundamentales, su desarrollo integral.